Bien, buenos días, hispanos emprendedores. Hoy tengo la oportunidad de compartir con un equipo de emprendedores desde Los Ángeles que vende comida árabe espectacular, por lo menos así lo vemos en la foto, una cosa maravillosa, provoca devorarla. Estos chicos hacen comida árabe desde Los Ángeles, se llama Sistemaría Shawarma. Tengo aquí a Mario Chami y a Francisco Mahaluf. Ellos nos van a explicar un poco de qué trata y de qué va este emprendimiento de comida tan rica y tan deliciosa como la comida árabe. Chicos, bienvenidos a Hispanos Emprendedores. Por favor, preséntese cada uno. Gracias. Bueno, yo soy Mario Chami, cocinero de Sistema María y el que empezó con el proyecto, con el restaurante. Yo soy Francisco Magaluf, socio reciente de Sistema María, más o menos un año y fracción. Muy contento de estar aquí en esta entrevista y en este negocio, por supuesto. Perfecto. Chicos, cuéntenos un poco el inicio. Acaban de decir que primero empezó Mario y luego se adicionó Francisco. Explícanos un poco cómo inició todo, del Shawarma Siste María como tal, pero después cómo surgió la sociedad de Francisco, cómo fue la adición también de Francisco, por favor. Bueno, yo soy de Santiago y por temas de pareja me vine a Los Ángeles. Y amor, amor en realidad. Ah, okay. Suena mejor así. Sí, era Sí, suena más. mejor. Me vine por amor y la idea de poner un negocio. Bueno, yo por la descendencia árabe, mi familia siempre estuvo ligada al comercio, a los negocios, entonces como que había una cosa muy natural mía con eso. Y aparte de lo audiovisual que tengo yo, que me entonces, la idea de poner un negocio era ¿qué negocio? Y ahí me acordé que, bueno, mi bisabuela me enseñó mucho de cocina, mucho de la comida árabe, yo me crié con ella, entonces ahí dije ya, me cayó la teja y dije, comida árabe. Vamos con comida árabe, probemos algo distinto. Aparte que en la ciudad, bueno, no había, creo que no había, había un restaurante árabe y unos intentos por ahí de chaguar. Y bueno, surgió la idea, buscamos un local pequeñito para poder partir y la gente le gustó. Bueno, la única red de apoyo que yo tenía era mi pareja. O sea, yo contaba con solo la red de ella, que fue lo más difícil cuando llegar a una ciudad sin tener redes, querer Pero eso, emprenderse. pero Mario, esto fue en el año 2017, ¿cierto? 2017, sí. Eso. Y dices que tu único apoyo era Zaida, que es tu pareja, Sí, ¿cierto? sí. Ya, pero en la ciudad no existía instituciones de repente para promover el emprendimiento. ¿O tú no No, las lo que pasa. conocías? Sí, lo que pasa es que yo partí muy, muy sin conocimiento de nada. Yo sabía cocinar, sabía hacer recetas árabes y me lancé, digamos, a abrir un local, pero a cocinar, a meterme en la cocina. Eso fue como el. Después yo me fui entrenando y fui entendiendo que para poder aprender hay pasos, hay cosas, hay métodos, hay sistemas, el punto de equilibrio. Todo eso que uno no sabe al principio. Yo me lancé nomás a cocinar y a vender, pensando también en los modelos que yo tenía de mis tíos, de mi abuelo, que tienen que Eso. ver mucho más con el comercio, así como más de yo compro y te vendo, le pongo un precio y te lo vendo y listo. Eso. Pero acá no, pues acá no es distinto, las redes sociales también, aprender de redes sociales, de marketing, de todo, todo. O sea, me metí a hacer el proyecto y entre medio también me tuve que ir estudiando mucho, 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 mucho. Y ahora, ¿cómo se adiciona Francisco al equipo? Voy a hablar yo de eso. Sí. Bueno, ¿cómo llego yo al equipo? Yo también tengo ascendencia árabe, Ya, igual que Mario. nos lo imaginamos con tu apellido, Muy Mahaluf, bien. ¿cierto? Exactamente, sí. Mario. Es de Santiago, yo también soy de Santiago, también fui nacido y criado en Santiago. Yo soy médico, soy traumatólogo y cuando terminé traumatología empecé a ver a qué parte de Chile me iba a vivir porque yo estaba cansado de Santiago, de las congestiones, de la contaminación, qué sé yo. Y me vine con mi señora y mis niños a vivir a Los Ángeles porque se dio la oportunidad y conocí a Siste María, me acuerdo, era un negocio chico.
Y fui un día, comí, me encantó la comida, conversé con Mario, nos empezamos a hacer amigos y yo me transformé en uno de los mejores clientes y iba todas las semanas a comer. Así que si se quiere, si se quiere, Francisco, te adicionaste a Sistemaría también por amor, pero por amor a su comida. Exactamente, sí, también fue una relación de amor y empecé a ser un inversionista indirecto. Porque comía toda la carta, cada vez que iba pedía todo lo que había en la carta, así que... Y bueno, así empezó y un día Mario me dice, oye, primo, hablemos de negocio. Esto fue hace un poco más de un año ya, me acuerdo todavía, era diciembre, y fuimos a tomar una cerveza y conversamos y ahí Mario me explica que el negocio estaba creciendo y que esto necesitaba ya de apoyo logístico, monetario y otras cosas y que había pensado en mí. Y yo le dije, ya pues, primo, vamos nomás. Mira, pero esto fue antes de la pandemia, casi que entrandito la pandemia. Pues justo antes de la pandemia, no sé si el primo tenía ya las cosas claras, si tenía una bola de cristal, algún... Dijo, necesito algún... un médico cerca. Exactamente, algo así fue. Y bueno, empezó, cambiamos de local, a un local más grande, más céntrico, y empezó la pandemia, como tú dices. Y bueno, tuvimos que empezar a reinventarnos, buscar estrategias, fortalecer el delivery. Uh-huh. Y actualmente tenemos que dar gracias de que nos ha ido bastante bien. Estamos creciendo a pesar de las dificultades y somos buenos socios. Tenemos buena relación, nos llevamos súper bien y compartimos el gusto por la cultura árabe y por supuesto por su gastronomía. Claro, pero es un refrescamiento porque Mario venía de hacerlo así y claro, al ingresar alguien que fue primero consumidor, que fue cliente, generalmente ve las cosas distintas el que está adentro, ¿ok? Se hicieron muchas modificaciones. Francisco acaba de mencionar varias de las modificaciones que se hicieron, pero ¿qué tanto cambió Sistemaría de un año para acá? ¿Qué otras características cambiaron al ingreso de Francisco y el cambio del local? ¿Qué otras cosas cambiaron en Sistemaría? Bueno, cambió principalmente la seguridad en mí. Con toda esta carga que yo venía solo, me sentí mucho más cómodo, digamos, para poder hacer otro tipo de cosas que no estaba haciendo, que era salirme de la cocina, dedicarme a redes sociales... dedicarme como a administrar un poco más el local y la confianza para poder hacer cosas, para poder probar ahora, porque antes era como, pruebo esto, pero si no me sale es como mucho lo que pierdo. Claro. Y porque ahora ya con un apoyo, obviamente que la idea surge, más ideas todavía, porque hay alguien con quien conversarlas también. Claro, dos cabezas piensan mejor que una. Claro, claro, claro. Ahora, chicos, ¿cuál es la propuesta de valor de Sistemaría? Ciertamente es en honor a tu bisabuela, Mario, pero a ambos les encanta la comida árabe, conocen de ella. Ciertamente no hay tanta competencia alrededor de ustedes, tengo entendido, pero igual explícanos cuál es la propuesta de valor, qué los diferencia de otros restaurantes de comida árabe. Bueno, una de las, nosotros, bueno, siempre nos enfocamos en un sabor verdadero, digamos, de la comida árabe, en un buen servicio, en la educación. A mí, lo que te contaba en el video, a mí me interesaba mucho poder educar a la gente en términos de comida árabe, porque no se conocía, porque la gente tenía mucha confusión con los nombres, con todo. Entonces aquí mucha gente no escriben y salen de dudas de repente, nos preguntan cómo se hace el falafel, qué sé yo, y yo respondo. Entonces la propuesta máxima de valor para mí en un principio siempre fue la educar en términos culinarios de la comida árabe. Bueno, y luego el servicio, la rapidez, y ahora el delivery, que llegue bien a la casa, un buen producto, digamos.
Uno de los desafíos que tuvieron que avanzar en él y superar fue como el recelo de, o tal vez, no sé si el regionalismo del angelino, ¿no? Y de repente no entender, como tú mismo lo acabas de decir, en su falta de educación y de conocimiento de qué es este tipo de comida, qué hacía Sister María Shawarma. Fue muy difícil la adaptación. ¿Qué otros desafíos, aparte de este, de repente las personas te miraban así como extraño, el negocio y todo esto, extraño. ¿Qué otros desafíos? Te miraba muy extraño, demasiado, Mario. Demasiado, me preguntaban. No disimulaban. ¿Cómo? Me preguntaban los dos apellidos, eso no me había pasado nunca, Santiago, eso no pasaba. Me preguntaban el primero y después me preguntaban el segundo. Así como para verdaderamente, para si me creían o no. Y otra de las dificultades máximas que fue mi edad. La gente no cree que una persona de mi edad pueda hacer comida árabe, porque la comida árabe como que se asocia mucho más como a la abuela, a la tía. En Santiago, por ejemplo, muchos restaurantes árabes son de señoras ya, señoras viejas, entonces... Claro, tú no eras la abuelita. Entonces, no era la abuelita yo cocinando, más encima, claro, tenía el concepto este de Siste María, de la abuela, y costó que entendieran que yo era el bisnieto, y ahí me decían, pero tú, entonces tú de verdad eres árabe, me decían, yo sí, obvio, tengo a mi abuela ahí colgada, ahí está atrás. Acá está, ahí está. Ya, ahí está Siste María, ya. O sea, tuviste que... Ella también salió en una revista con un reportaje, entonces yo también... Eso me ayudó mucho el marketing también, a generar esta marca Siste María. Entonces yo ya lo venía pensado de antes, dije ya voy a utilizar a mi bisabuela como imagen, como marca, aparte que tengo este respaldo de la revista, tengo mucho más, entonces por ahí también fue toda la idea que... Pero que era conocida en Santiago. En Santiago sí, ella se dedicó a la comida, pero muchos, muchos años... Yo cuando viví con ella, cuando me crió, ella ya tenía 80 años, 85, ya ella murió a los 93. Wow, qué vida tan maravillosa, ¿no? Ojalá todos pudiéramos vivir esa cantidad de tiempo. Oye, una cosa, entonces es como difícil emprender en Los Ángeles cuando eres extranjero, cuando no eres de ahí, cuando eres foráneo, porque bueno, si bien eres chileno, tienes raíces, mira, y Francisco se puso, yo voy a responder. Oye, no, sí, les digo porque me llama mucho la atención, yo también soy extranjera, pero varias personas me lo han mencionado cuando lo comento y les pregunto que son como un poco celosos, ¿no? ¿Es difícil ser extranjero e irse a Los Ángeles a emprender? Yo creo que sí y no. Yo creo que también depende de la propuesta, como dijo Mario. Claro. Llegar de Santiago y más encima con una propuesta que ya es rara, obviamente es difícil. Claro. Si te pones con un negocio, no sé, pues de venta de hot dogs y hamburguesas, no creo que haya tanto problema. Ahora, en general, la idiosincrasia chilena es un poquito recelosa al extranjero. Eso sí, de todas maneras. En todas partes lo pudieras conseguir. Exactamente. Lo que te quería hacer es un pequeño comentario sobre el tema del valor agregado de los productos, que yo lo noté mucho cuando fui cliente, es que, por un lado, el sazón casero, o sea, esa como tradición que tiene Mario, que eso no se estudia, se hacía notar en la comida. Segundo, y te lo digo como cliente y como socio, que Mario es obsesivo. Y eso... Y eso es malo para algunas cosas, pero muy bueno para la cocina. Me imagino que en su vida diaria puede tener problemas por su trastorno, pero en la cocina funciona perfecto. Qué bueno. Siempre está encima de los platos, de que los gramos sean los exactos para cada comida, de que la limpieza sea meticulosa, de que los procesos sean perfectos. Y eso se nota después cuando tú comes el plato, pruebas la comida, se nota. Qué bueno. Así que eso... Para mí esas son dos cosas. Y lo tercero es que, como ha dicho más o menos Mario, no solo se transmite sabor, sino que se transmite cultura.
Y eso va de la mano con los nombres de las comidas, como decía Mario, de la ambientación del local. Bueno, lamentablemente ahora no podemos ambientar nada, salvo nuestro empaque, pero claro, son, yo diría que tres cosas muy importantes que le agregan valor a la comida. Maravilloso. Entonces vamos a hacer un tiempo de educación y cuéntanos la carta, cuéntanos el menú, explícanos más o menos los nombres de los alimentos y la comida deliciosa que tienen. Y luego nos explican los diferentes servicios que tienen, porque ya Francisco mencionó el delivery, entonces también nos terminan de explicar cómo es el procedimiento para contactarles, por favor. Bueno, la carta igual ha ido variando. Yo me sé muchos platos árabes, muchas recetas. Entonces, esa fue una de las principales como topes que tenía. ¿Qué vendo? Me sé muchas recetas, pues, ¿qué vendo? Entonces, lo más popular acá, por lo menos, y lo más conocido, creo, que me resultó a mí, fueron los chaguarmas. Que esta carne que se hace a la espada. Sí, todas la conocemos, Mario, deliciosa. Sí, por favor. ¡No! ¡Súper! Ahí está, porque no te pierdas. Sí, ahí está el kabak, el kibbeh, el falafel. Sí, aquí se lee. Ah, mixto, pollo. No, maravilloso. Sí. Vacuno, todo. Mira. ¿Qué tal la carta de hasta dulces? Sí, yo vi dulces, sí, en el Instagram. Yo dije, wow, no todo el mundo hace dulces árabes. Y que queden ricos. No todo el mundo los hace. Sí. Tiene su proceso. Bueno, principalmente nos enfocamos en los chaguarmas, que fue lo que más o menos vimos que era como más, tenía más salidas, digamos, pensando también obviamente en que esto es negocio y hay que vender. Entonces lo que más tenía salida era el chaguarma y nos metimos fuerte ahí a ese tema, a publicitarlo harto, redes sociales, todo el cuento. Y entre medio, bueno, los acompañamientos, que son el kibbe frito y el crudo, que es una bolita de carne molida con trigo burgol, el falafel o falafel, que es una croqueta de garbanzo, que esa es para parto para vegetariano o vegano, que también tenemos clientes. Y bueno, vienen las hojitas de parra, que ya hacen la gama de los rellenitos, que son los que vamos a incorporar ahora, que son los zapallos, los ají, el morrón, envuelto en repollo, y las papitas rellenas. Y el kebab, que es un clásico, el kebab, el pincho de carne, que lo hacemos nosotros aquí asado en una grilla para que realmente tenga ese sabor asado. Hay gente que lo hace a la plancha, no funciona tanto a la plancha, creo yo. O sea, por lo que incluso la sister, mis abuelas lo hacían en un tostador de pan, para que agarrara ese toque asado, digamos, como ahumado, lo hacían en un tostador. Dejaba la humadera así pero el sabor era el que tenía que tener, porque claro, se hace la brasa, eso es de brasa. Es que es maravilloso cómo el conocimiento de ellas, Francisco lo mencionó, es tan empírico, es tan práctico. Eso no se aprende en la universidad ni en la escuela para que seas un chef súper famoso. No, eso se aprende en el campo. Tiene que ser una abuelita. Disculpa que te interrumpí, pero continúa con la carta. No, y bueno, y esa es principalmente la carta. Bueno, los dulces que tú mencionas, que hacemos cuatro tipos de dulces, que son los dos con masafilo, que es el baklava y el seregli, y el otro que es el namura, que es un bizcocho de sémola, y el otro que es el mamul, que es una galleta de sémola también rellena con frutos secos. Ay, es cosa mala. Sí, y esa es la carta, y bueno, tenemos mucha idea de ir incorporando todo el tiempo cosas nuevas, y bueno, casi nos perdemos por el concepto de lo que era el local. Estuvimos a punto de incluir papas fritas. ¿Qué pensaría tu abuela en ese momento? Eso es lo que tienes que preguntar. Era un toque discreto. Eran dos papitas fritas. Dos. Ahí eran dos encima de una jiteparra. Súper sutil. Súper sutil. Casi que decorativo. Así. Exacto.
Esas son las cosas que bueno, gracias obviamente, gracias a tener un socio y gracias a tener un equipo también, que yo cuando le conté a mi equipo también había muchos recelos con meter papas fritas, porque no tiene nada que ver la papa frita en esta comida. Claro. Entonces claro, ahí la mente me da desesperada, el emprendedor de repente se pone a pensar más en la plata, en las lucas, y se escapa del concepto, se escapa de los valores de la, sí, del local y de todo, y ahí, bueno, tuvimos que aterrizar un poco y ya, decisión de no meter papas fritas. Te iba a preguntar, ¿qué elementos aplicaron para enganchar con el público? Ya hablamos de un leve recelo, un poco de impacto, tal vez desconocimiento también, ¿no? De lo desconocido siempre hace que nos impactemos un poco y tengamos como un proceso más lento de adaptación. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? ¿Qué elementos utilizaste para enganchar con la gente? Con Francisco seguro enganchaste, apenas dijiste que era árabe, no hubo problema, pero con el angelino, el que es de allí, o sea, ambos son de Santiago, obvio que engancharon. Pero con el angelino, ¿cómo enganchaste? ¿Cómo engancharon? Voy a decir una cosa, porque Mario está a cargo del marketing, obviamente, porque sabe mucho más que yo de eso. Pero lo primero es la calidad del producto. Yo creo que es el primer gancho tremendo que tenemos en este negocio. Que el producto, como es tan bueno, tú lo pruebas y te enamoras. Ya que hemos hablado mucho del amor en esta entrevista, ya, ahora va a seguir Mario con la parte más seria. Bueno, el sabor como dice Francisco, es lo principal. Yo siempre me enfoqué en un buen sabor. Yo sabía que ya que quizás no iba a causar en gracia yo, a lo mejor, pero que el producto se defendiera solo por sabor. Claro. Eso claro, era lo principal. Lo principal, el sabor. Y bueno, también la buena atención. Yo, como te decía, familia de comerciante, todo. Entonces yo de muy niño, de cuando iba al colegio, estaba atendiendo locales. Entonces, para mí la atención a público nunca fue un problema tampoco. Claro. Problema. Yo era muy seguro atendiendo, entonces la gente entraba y claro, y como que te intimidaban un poco, pensando porque sabían que no era de acá, pero yo no me dejaba intimidar tampoco. Entonces era como oye, ven, entra en mi local y en qué te atiendo, en qué te ayudo. Claro, dabas los dos apellidos nomás y ya. Claro. esa seguridad un poco la gente igual la fue sintiendo y me fueron agarrando confianza. Claro, y como dices tú, la defensa mayor era lo delicioso del plato, lo casero, lo que se notaba que sí había una abuelita detrás. Tal vez tú no eras la abuelita, pero sí te lo había enseñado a ti. Entonces eso quedó claro. Oye, y los apoyos, las alianzas. Obviamente tu pareja es un pilar importante en esto, pero ¿qué otras instituciones o personas o familia incluso te apoyó con Sister María Chaguarma? Bueno, institución no mucha. Siempre tuve la intención de generar proyectos, ganarme algún fondo, alguna cosa, pero bueno, como estaba metido en muchas cosas operativas del negocio, no me daba el tiempo para redactar nada ni para hacer nada de eso. Y bueno, yo parto pidiendo un préstamo con aval de mi mamá. Entonces, por ahí va la cosa. Apoyo de mis viejos al principio. Obviamente, el primer año uno no vende lo que quiere vender. Entonces, hay que tener un respaldo. Y ahí, claro, los papás, por lo menos a mí, en mi caso, me apoyaron bastante al principio. Y luego Francisco. Y luego Francisco que llega, sí. Listo. Ahora, con respecto a las ganancias, ya vimos los desafíos. ¿Hay algún otro desafío que quieran mencionar? No, o sea, yo creo que sí, nos queda pendiente un desafío, que una de las razones por las cuales nos cambiamos nosotros de local. Nuestro local anterior era pequeño y estaba retirado de la zona céntrica. Después nos cambiamos a un local mucho más grande, por lo menos unas 3 o 4 veces más grande, en una zona céntrica, para poder abrir las puertas y recibir gente como restaurante, con carta, con mesero, y bueno, como Mario tenía bajo la manga este virus, comenzó el virus,
y nos quedó pendiente ese desafío. Yo creo que es una cuestión que tenemos pendiente de atender como restaurante, con mesa, gazones y qué sé. Esa es la proyección, esa es la proyección de Sistema María Chaguarma, un restaurante donde puedan atender a la gente, que se puedan sentar a comer, que no sea algo tan rápido, que es una experiencia más larga, ¿cierto? Exacto. Listo. ¿Hay alguna otra proyección a futuro? ¿Cómo se ven de aquí a unos 3, 4 años? Bueno, con sucursal. Tenemos ideas también. Bueno, aquí, por lo que yo he visto un poco ya, llevando ya 4 años acá en la ciudad, más o menos ya conozco el mecanismo de cómo lo hacen otros locales. Y el paso es como concepción, siempre. Siempre como la sucursal. Sí, adelante. Hazlo, Mario. Hazlo, Francisco. Concepción me parece una buena idea. Sí, ahora en este momento estoy en Concepción, sí. Pero ¿sabes qué? Es como dices tú, es una cosa que tú al probarla, tú sabes si es casero y si está bien hecho. Nosotros nos encanta comer. Y la comida árabe nos encanta. Es una cosa... Y desde que éramos muy chicos, muy chamos, porque venimos de Venezuela, la comida árabe es muy común allá. Hay muchos, muchos, muchos árabes. Y tú identificas el sabor. Entonces dices, no, sí, esto es un shawarma árabe. Y tú lo pruebas y dices, no, esto no es árabe. Ya lo identificabas. Entonces tú me estás contando lo de los sabores, que es importante eso. Francisco dice que eres muy meticuloso, pero son sabores tan dominantes que tú identificas cuando lo has comido antes si es casero o no, o si te están mintiendo. Entonces... Y no se consigue con facilidad. Por lo menos acá, nosotros no hemos conseguido algo que tú digas, sí, esto está hecho bien, casero, este es el sabor. No hemos dado con eso. Entonces, es como agotador buscar y probar y ver y decepcionarte y volverlo a intentar. Sí hace falta, yo creo que sí hace falta entregar esa cultura. Porque lo veo como eso, es una cultura que tú entregas en ese plato. Tú hablas de tu país, hablas de tus raíces, de tu origen. Y me parece tan bonito, además es que es delicioso. Entonces es un proceso educativo que tienes que hacer cada vez que entregas el plato. Y acaban de mencionar de que quieren abrir un restaurante, es también como un proceso educativo y una experiencia desde que entres al restaurante, como transmitir eso, ¿okay? Y yo creo que eso es unas ganancias, viéndolo muy desde afuera, que ustedes han obtenido, ¿no? Con el tiempo. Yo creo que cuando tú tratas de transmitir tu cultura, tu origen, como que se te asientan más esas raíces en tu corazón y como que, no sé, te emocionas más con aquello que te enseñaron tus viejos. ¿Cuáles son las ganancias de Siste María durante todo este tiempo? Ya vas a cumplir 4 años, van a cumplir 4 años. ¿Cuáles han sido esas ganancias? ¿Qué les ha dejado este restaurante? Bueno, a mí me ha dejado... Bueno, en términos monetarios todavía no así como una cosa, como que uno diga ya. Pero no hables de lo que no te ha dejado, Mario, de lo que te ha dejado. Por favor, enfócate. Mario, enfócate. Pero sí, pero ya. Ya hablemos de lo positivo. Ya. Porfa, porfa, Mario. Bueno, me ha dejado mucho autoconocimiento. Eso es lo principal. Yo me he tenido que como que reinventar un poco con creencias, con paradigmas que tenía, con limitantes de niño que uno viene. Y esa es la principal, autoconocimiento. He tenido mucho, bueno, entre medio, hacer miles de una cosa, probar, qué sé yo, meditaciones, cosas... Todo que tiene que ver con autoconocimiento, leer libros. Bueno, a mí ya me gustaba la psicología, la filosofía de antes. Entonces, ahora fue como mucho más, ya, ahora sí, Mario, tenés que conocerte a ti mismo sí o sí, para poder seguir avanzando, si no se va a poder. Entonces, mejor persona creo que me ha hecho esto. Francisco, ¿qué te ha dejado Sistema María Chaguarma? Bueno, un poquito en la línea de lo que tú mencionaste, ¿verdad? Ver que ya el nombre resuene, de que la gente hable un poquito más de comida árabe, de que no sea tan extraño hablar de esto, de que te digan que lo probaron, que les gustó, que les encantó, que quieren seguir comiendo, que usen algunos términos. Ver cómo en las redes sociales ganamos seguidores, también esas cosas no tienen precio, son aplausos de repente que recibe el artista.
porque yo creo que la cocina es un arte, y sin gente, sin aplauso, la verdad que el artista se desinfla un poco, así que esas cosas ha dejado. ¿Qué otra cosa me ha dejado? Me ha dejado aprender de un negocio que para mí era totalmente ajeno, y por supuesto un amigo aquí, que son cosas que no tienen precio, así que esas cosas me ha dejado. Mira, a nosotros nos escuchan y nos leen desde México, en Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Argentina, España, a todos estos emprendedores que tienen en mente eso mismo, de repente montar un restaurante de su cultura, de su comida. ¿Qué les aconsejan? Primero que tengan un concepto claro. Sin un concepto, yo pasé por miles de ideas de negocios. Desde vender, no sé, repuestos de celulares, hasta cualquier cosa. Hasta calzoncillos. Pero, mucha variación. Sí, o sea, antes de poner algo, realmente nada me hacía sentido hasta que no encontré un concepto. Y con ese concepto uno se va para adelante firme. Obviamente lo que te conté antes, uno de repente se desvía, pero siempre uno teniendo un concepto va a volver a eso. Y estudiar y estudiar, seguir estudiando siempre. Y autoestudiar, si en el fondo la gente cree que, claro, a lo mejor hay que pagar para estudiar, pero si uno sabe buscar en internet, uno encuentra muy buena información. Sí, antes como que había más excusa, ¿no? De que, bueno, no, tengo que hacer tal diplomado, pero ahora en internet hay tanta información al respecto que como emprendedores no tenemos ya ningún tipo de excusa. Francisco. Bueno. Sí, yo creo que, así como palabra de motivación para los emprendedores, como dices tú, hay que tener determinación, hay que lanzarse a hacer las cosas, hay que tener pasión por lo que se hace, hay que informarse, como dice Mario, hay que educar la mente, hay que saber lo que se está haciendo para poder hacerlo de la mejor forma. Bueno, obviamente hay que tener resiliencia para afrontar todo lo que son los posibles escollos que hay en el camino. Y otra cosa que dijo Mario de la mano de Miles Davis, ¿cómo era el dicho? ¿El del cambio? A todo aquel que se crea creador, tiene que estar abierto al cambio. Exacto. Y más que nada hoy en día, si tú quieres sobrevivir, y eso también lo plasmó Charles Darwin en su teoría de la evolución, acuérdate, claro, que evoluciona o muere. Sí, o pereces. Tal cual. Tal cual. Es un camino abarrotado de demanda, de mucha competencia. Así que si no te reinventas o no te adaptas, olvídate. Y más en la comida, chicos. Ustedes están en un nicho muy demandante, para algunos hasta esclavizante, porque la comida sabemos que requiere de tiempo en todos los procesos. Mira, entonces ahí Mario hasta se agarró la espalda porque sí es esclavizante totalmente. Oye, de hecho estaba con lumbago ayer. Viste, ¿no? El estrés. No sé si era por el tema de la esclavitud o porque estaba nervioso. Oye, no, en serio, es esclavizante la comida, es esclavizante. O sea, tiene su tiempo en todos los procesos, en la preproducción, durante y en la post. O sea, tiene todos sus procesos. Pero aún así, chicos, ¿apostarían al mismo nicho? ¿Apostarían de nuevo otra vez a la comida? ¿Lo harían otra vez? Sí, yo sí. Sí, porque con este tiempo ya me di cuenta más o menos cómo armar un negocio. Y cuando uno se da cuenta, cuando más o menos tú ya tenés como un mapa de cómo armar un negocio, uno se va, pero muy rápido. Pero eso es estudio. Si no, no se va a poder. Mira, has estudiado y han conocido ambos desde fuera. Vienen de afuera y llegaron a Los Ángeles, las características del angelino, del emprendedor angelino. Se han podido codear con todo tipo de personas, empresarios, pyme, emprendedores chicos y los clientes, ¿ok? ¿Cuáles son las características principales y más resaltantes que ustedes observan del emprendedor angelino? Que sean dos o tres características que ustedes dicen que son bastante relevantes en ellos. ¿Cuáles serían? A pensar. Claro, es que igual aquí hay emprendimientos que les va muy bien porque tienen concepto. Son pocos. Deben ser como tres, cuatro.
pero es porque tienen un concepto detrás. Y los demás, yo veo que como que copian y quieren hacer un negocio porque quieren vender. Entonces yo siempre les digo, si quieren vender, no sé, pongan otra cosa, una botillería, qué sé yo, pero no se pongan a hacer restaurantes cuando de verdad quieren ganar plata. Y hacer un restaurante tiene que ver más con el concepto, tiene que ver más con la felicidad, con entregar un buen producto, con estar preocupado, con todo eso. Entonces, hay pocos emprendedores de acá que entienden eso. Entonces yo pienso que acá falta mucha educación del emprendedor, siendo que hay programas también, aquí hay Cercotec y todo eso, pero la gente no va, la gente no lo hace, no sé, le da flojera, qué sé yo. Pero yo no sé si sea una característica específica y particular del emprendedor argelino, ¿eh? Yo creo que, no sé, los emprendedores que se ha visto en todos lados, por lo menos Santiago acá, son más o menos parecidos. Quizá aquí hay otro tipo de negocio. Te podría decir que en el tema de la economía se opta mucho por la fritura, las papas fritas, los hot dogs, ese tipo de cosas. Harto producto cárnico. Pero no sé si, así como en el núcleo del emprendedor angelino, hay algo particular. Sí, ¿crees que es muy parecido también a los miedos que pueden haber o características que pueda tener un emprendedor en Santiago o en cualquier otra parte del mundo? Porque, en Venezuela. Sí, exacto. O en Venezuela o en Estados Unidos, todos partimos de cierto temor, ¿no? A lo desconocido. De salir de nuestra zona de confort no es fácil para nadie, aquí y en la China. Entonces, ciertamente, como que en eso todos somos iguales, pues somos parecidos. Aguantan poco, eso quería decir yo, aportar a los emprendedores de acá. Aguantan muy poco, porque al tercer mes, al cuarto mes, al año no va a pasar nada todavía. Y aquí hay mucho emprendedor, mucho local que abre y cierra los 6 meses, porque no aguantan, porque no aguantan y tienen, o sea, el aguante tiene que ver, vuelvo a lo mismo, con el conocimiento. Si uno no sabe lo que va a pasar en un negocio, ¿cómo va a seguir aguantando? Entonces, es una característica que yo notaba acá. Poco aguante, poco conocimiento. Abrir locales sin conocimiento, poco aguante. Cortoplacista. Sí. Ahora vamos a imaginarnos, para cerrar con esta última pregunta, que ustedes están cocinando, ambos están cocinando en este momento. Este emprendimiento es algo muy subjetivo, ciertamente. Y ustedes van a colocarle los ingredientes a este emprendimiento, a este guiso, que son necesarios para que cree, para que surja Sistema María Chaguarma. ¿Cuáles serían los ingredientes que colocarían en este guiso, en esta olla? ¿Qué ingredientes colocaría Mario y qué ingredientes colocaría Francisco? Bueno, yo colocaría lo que he estado todo el rato diciendo, el conocimiento, que para mí es principal. Ajá, más. Conocimiento. Le colocamos conocimiento. ¿Qué más? Conocimiento, visión. Misión. Responsabilidad, trabajo. Ciencia. ¿Qué más? ¿Cuánto? Creatividad. ¿Cuánto de creatividad? ¿Cuánto de creatividad? Unos 3 gramos. Mucho. Colocar todo el frasco. Un saco de creatividad. Ya. ¿Y qué más, chicos? Hasta ahí, eso, ¿no? Y personalidad también, mucha personalidad hay que tener. Oye, ¿y se les olvidó el perseverar? Sí, perseverar, sí, por supuesto. Sí, es que lo tenemos tan así como una cosa que es como obvia para nosotros. Pues, exacto. Es obvio que eso ya está en el guiso, la perseverancia. Chicos, un gusto haberlos entrevistado. Por favor, inviten a todos los que nos están escuchando a visitar sus redes sociales, todas sus formas de contacto, y inviten también, por favor, no sé si de repente uno hace eso y el otro invita, a ingresar a www.hispanosemprendedores.com para ver su entrevista, para leer su artículo y para conocerles. Por favor. Acá, súper. Bueno, los invitamos a todos a visitar nuestro local acá en Los Ángeles, Sistema María Chaguarma. Estamos en el centro, ubicados, para los que conocen la ciudad, es en Lautaro 692. Van a comer comida árabe
de la CIPTE María. Eso, ¿y las redes sociales? Y las redes sociales, bueno, principalmente manejamos, lo que más manejamos es Instagram, tenemos Facebook igual, pero por Instagram donde estamos más activos, que se llama CIPTE María Chaguarma. Y ahí subimos fotitos, subimos historias, y tienen que estar atentos a la historia, porque por ahí también enseñamos de repente los procesos que hacemos, las recetas, algunos tips, hacemos preguntas para que la gente nos pueda consultar cualquier cosa de la comida árabe. Ya, ahora entonces, que, Francisco. Bueno, ahora tienen que ver la entrevista por Hispanos Emprendedores. Recuerden acceder a hispanosemprendedores.com para poder ver esta y otras historias de emprendedores hispanos.